Hola, soy Alma Lilian, soy profesora investigadora del Departamento de Morfología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Soy bióloga, después bióloga celular por maestría y doctorado y tengo un postdoctorado en biología celular y me dedico a la investigación científica. Yo llegué a la ciencia porque desde muy pequeñita, yo creo que tenía menos de 3 años, mis padres deciden comprar una farmacia. Entonces yo durante toda mi infancia estuve en una farmacia. Y atrás, lo que le llamaban mis papás la rebotica, había matraces, probetas, espátulas, balanzas analíticas, pesas, y eso me permitía ver a mi mamá practicar, bueno, no practicar, sino hacer diferentes fórmulas, como una especie de químico. Entonces a mí eso me parecía fantástico. Y luego había pequeños cajoncitos de madera que tenían una gran cantidad de especias, de plantas, de cosas que servían para hacer ungüentos, cremas, tónicos, y eso me parecía a mí fantástico. Bueno, dentro de las carreras que más me gustaban era la arqueología, la antropología y, bueno, la biología, la menos complicada por mi extracción, porque vengo de una familia muy, muy pobre, pues era la biología. Y tiene mucha relación con las otras porque los humanos somos seres vivos. Entonces, nuestra historia depende de nuestra biología. Y además es mucho más extensa porque la biología estudia desde las bacterias hasta las ballenas, pasando por plantas, hongos, protozoarios, y eso permite que uno tenga una perspectiva histórica de lo que es la vida, y la vida es fantástica. Entonces yo llego a la biología así, de esa manera. Y antes de los 3 años yo tengo memoria porque mi papá un día se fue por cigarros y nunca volvió. Entonces, y yo tenía 3 años cuando él ya no estaba. Entonces, mi mamá siempre se hizo cargo de nosotras y siempre estudiamos en escuelas públicas. Entonces yo desde el jardín de niños hasta la profesional, la maestría y el doctorado, hice todo en escuelas públicas y siempre tuve beca a partir de la primaria. Entonces creo que esto es una obligación para mí, retribuir todo lo que la sociedad me ha dado. Y entonces yo vi varios canales de divulgación de la ciencia muy interesantes, estoy muy orgullosa porque uno de ellos ahora me sigue. Y yo decía, yo quiero hacer eso. Entonces me puse a hacer mi canal. Y tengo un público muy generoso que normalmente me dice que quiere ver, y entonces yo más o menos me pongo a estudiar y les doy lo que ellos me piden. Entonces es muy fantástico y llego a Estados Unidos, a España y a Latinoamérica, no solamente a México. Pues la idea fundamental es hacer cercana la ciencia al público en general, aquel que es estudiado, aquel que no es estudiado, aquellos que son ama de casa, trabajadores y que no han tenido más oportunidad de seguirse preparando. Entonces yo creo que es una manera de buscar, de bajarme de mi nube ¿sí? y de buscar los conceptos más básicos para brindárselos, y entonces será llevar el conocimiento mío, que yo tengo ya en una estructura y sé cómo publicarlo y cómo divulgarlo, a otro lenguaje totalmente diferente. Yo espero a hacerme más clara, que se me trabe menos la lengua, hacer un discurso más fluido y que yo pueda llegar a aquellas gentes que no es posible, porque normalmente en un congreso pues van colegas de nosotros que consumen lo que nosotros producimos, pero en un canal abierto de YouTube no, va todo mundo. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo de que lo que aprendió y lo que uno considera que es importante llegue a las diferentes partes que uno quiere llegar. Cuando yo hago mis cápsulas siempre me carcome la duda si no estoy siendo demasiado soberbia, porque por ejemplo ahora que empecé a hablar de plantas, pues los campesinos lo hacen a diario. Y entonces, ¿yo qué les voy a decir de lo que ellos diariamente y cotidianamente están haciendo? Sin embargo, algunas personas me preguntaron,
¿Y de dónde sale la plantita? Es como magia. O sea, ¿dónde está? Entonces, no es magia, es biología. Y si yo puedo hacer que esas personas que me preguntaron de dónde sale la plantita, que es como magia, pueden entender de dónde salió, me di a explicar, entonces ya me doy por muy bien servida. No dejes de cuestionar. No dejes de preguntar. Siempre ten una pregunta. No dejes de leer. Y no dejes de aprender. Sí, mi canal de YouTube es Ciencia con Alma y ahí me van a encontrar todos los lunes a las 6 de la tarde. Saco una pequeña cápsula y a veces me mancho y es muy grandota, pero trato de que sean chiquitas.